Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear esta computadora de tipo laptop, modelo HP, bueno, marca y modelo HP 14. Aunque este método funciona prácticamente para muchas computadoras de cualquier marca, los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes. Yo debajo del video, en la descripción del video, les voy a dejar todas las herramientas a utilizar, a ocupar. Hay que descargarlas, son todas. Ahora bien, gente, van a ocupar una memoria micro USB, bueno, USB, no es micro, USB de mínimo 8 GB. Debe estar limpia, sin archivos, porque la van a formatear. Entre los programas que descargaron, van a abrir un programa que se llama Rufus. Lo abren, colocan su memoria, la insertan y el Rufus, ese programa, la va a reconocer y la van a tener que formatear con ese programa en el tipo de partición GPT para BIOS UEFI. Repito, la van a formatear en el tipo de partición GPT para BIOS UEFI. Una vez formateada con ese mismo programa, van a cargarle o a grabarle el sistema operativo de Windows 10. Repito, al igual me imagino que ya también lo descargaron. Este está entre las herramientas que les dejo a utilizar. También entre las herramientas a utilizar les dejo un link de un video para que vayan a verlo por si tienen dudas cómo botear, cómo preparar su memoria con el sistema operativo de Windows 10. Esta computadora lleva Windows 10, como ya sabemos muchos. Entonces vamos a grabar el sistema operativo porque vean lo que hace. Esta computadora así se queda, de ahí no pasa, así se puede quedar toda una eternidad, no inicia. Se queda en el logotipo de HP, se queda aquí procesando en la... en este proceso, en este círculo ahí girando, pero es todo lo que hace. Evidentemente el sistema operativo está dañado. Quiero decirles que evidentemente al hacer este proceso, pues esta copia de Windows se va a borrar completamente porque va a ser reemplazada por la que vamos a hacer. Tengan en cuenta que esto pues va a borrar todos sus archivos. Si tienen cosas muy importantes, no hagan el proceso, extraigan el disco duro de su computadora, conéctelo a un PC y saquen todas sus cosas. Yo en este caso no tengo nada de información. Hay que apagarla a la brava la computadora. Vamos a presionar 5 segundos el botón de encendido hasta que se apague. Soltamos. Ahora bien, la memoria boteada la vamos a conectar al puerto USB de nuestra computadora. Hay que conectarla. Como aprecian, ya la he conectado. Ahora bien, vamos a encender la computadora y rápidamente vamos a presionar la tecla F10 en repetidas veces. Presionamos la tecla F10 en repetidas veces. Listo. Vamos a entrar a la BIOS. A esto se le llama BIOS. Vamos a ubicar un poquito, no sé si alcanzan a ver. Está muy oscuro aquí donde grabo. Voy a tratar de enfocar. Ahí estamos. Ahora bien, gente, con las teclas de movernos, nos vamos a ir a la pestaña que se llama Configuración del sistema. Puede aparecer en inglés. Allí, gente, nos vamos a dar una opción hasta la última. Ahí, bueno, aquí la primera opción, cada quien cambia su idioma. Por ejemplo, en este caso tiene español, viene normalmente como en inglés. Entonces la pueden poner, obviamente, repito, en español, cada quien selecciona su idioma. Ahora nos vamos a la opción, opciones de arranque, y le damos un Enter. Aquí, gente, nos desplazamos y vamos a ubicar una opción que se llama compatibilidad heredada. Debe de estar activada, viene desactivada. Vamos a desplazarnos. Y aquí donde dice orden de arranque heredada, vamos a poner la memoria USB en primer lugar. Vamos a poner la unidad de USB en primer lugar presionando la tecla F6. Como ven, ya quedó en primer lugar, orden de arranque, unidad de USB de CD DVD. A ver, espérenme un momento. Sí, esa mera. Ahora bien, vamos a presionar la tecla F10 para guardar cambios y salir de aquí y le damos un Enter. Y rápidamente vamos a presionar la tecla F9 en repetidas veces. Tecla F9 en repetidas veces, hay que estar presionando. Esto para entrar al administrador de arranque, como ustedes aquí aprecian.
Una aclaración, gente. Si ustedes es la primera vez que van a formatear su computadora y cuando están presionando la tecla F9 para entrar a esta ventanita, sí les aparece una ventana extra anteriormente a esta, donde les dice que hay que poner un código más Enter, pues escriban ese código que les aparece más Enter para guardar ese cambio que han hecho en la BIOS. Y cuando le den Enter, rápidamente presionan la tecla F9, obviamente para llegar nuevamente a esta ventanita. Ahora sí, aquí vamos a seleccionar nuestra memoria USB, la cual ya tenemos conectada. En mi caso, la marca es Kingston Data Traveler. Aquí está. Pero aquí, ojo gente, la marca doble vez. Es decir, la detecta doble vez. Hay que seleccionar la opción unidad de disco duro, USB, entre paréntesis dice UEFI y enseguida la marca de la memoria. Porque acá está nuevamente, pero hay que seleccionar la que dice entre paréntesis UEFI. Esta es la que hay que seleccionar y le damos Enter. Vamos a esperar un momento. Si ustedes prepararon y botearon correctamente su memoria, ya debe de estar leyendo la computadora los archivos que se encuentran en la memoria, es decir, el sistema operativo. Recuerden que todas las herramientas a ocupar se las estaré dejando en la descripción del video para que las descarguen todas. El formato consiste, gente, en darle un buen mantenimiento a su computadora desde raíz, tumbar el sistema corrupto, el Windows 10, y dejarla al 100, sin virus, sin errores, sin desprogramaciones. Va a quedar al 100% jalando su computadora. Se nos aparece esta pequeña ventanita, gente. Aquí cada quien selecciona sus idiomas, su país, su idioma de su teclado, en mi caso español. Y le damos en siguiente. Le damos instalar ahora. Mientras esto va avanzando, gente, no olviden suscribirse al canal. Aquí aparece esta ventanita, gente. Aquí hay que darle un clic para aceptar los términos. Aquí en el cuadrito hay que puntear este cuadrito para que nos deje continuar y le damos siguiente. Aquí hay dos tipos de instalación. Le recomiendo la segunda, la avanzada. Le damos un clic. Y yo vamos a formatear, a quitar todas estas particiones. Le damos a la primera. Antes de continuar, nuevamente vuelvo a decirles que al hacer este método, este proceso que vamos a hacer actualmente ahorita, se va a borrar, se van a perder todas sus cosas, todos sus archivos serán borrados y no podrán recuperarse. Si tienen cosas importantes en su disco duro, en su computadora, saquen su información primero, ¿vale? Ya les dije cómo. Bueno, yo no tengo nada, selecciono la primera partición y le doy en eliminar. Y así lo hacemos con cada una de ellas que lo permita. Una aclaración, si al momento de querer eliminar una partición se nos queda aquí como esta pequeña copita y no avanza, significa que el disco duro está dañado, que el disco duro está corrupto y es necesario pues reemplazarlo por uno nuevo. Es como todo, todo por servicio acaba, los discos duros se van dañando, se van acabando. Listo, en este caso yo voy a instalar el Windows 10 en esta sola partición. La seleccionamos y le damos en siguiente.
Y aquí comienza la instalación de Windows 10. Este proceso va a demorar unos 25 minutos. Hay que ser pacientes, hay que esperar hasta que finalice. Cuando termine la instalación, gente, les va a mostrarse un pequeño asistente, los brincan, los saltan sin conectarse a internet y enseguida va a mostrarse Windows por primera vez. Ahí cada quien instala sus programas, Word, Excel, PowerPoint, su antivirus, los drivers o controladores de su computadora, los pueden bajar directamente desde la página oficial de su marca de su computadora. Bueno, gente, eso sería todo, no olviden suscribirse al canal, saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.